Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy, como ya habréis visto en el título, os traigo un vídeo que es muy fácil, muy sencillito y que la verdad se queda muy muy chulo. Y es que os traigo cómo hacer esta mini mochilita, ¿vale? Que la verdad se puede usar pues para guardar unas monedillas, para guardar cosas muy pequeñas, porque como veis es bastante pequeño. Y es que los que me seguís por Instagram, bueno, y creo que por aquí también lo he enseñado, no lo sé. Bueno, pero los que me seguís por Instagram, y no sé si la he enseñado por aquí, pero si no la he enseñado por aquí, pues ya os lo presento. Me he hecho un mini yo y claro, estoy loca por hacerle cosas. Y yo tengo una mochila justo como de estos colores, así marrón y rosa. Y entonces me parecía muy acertado hacerle una mochilita a mini Vanessa, que veis que le quedaría estupenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? He decidido grabarosla porque me parece que se puede usar de llavero, colgándole aquí una cuerdecita. Se puede usar también para guardar cosas muy pequeñitas, ya os digo, porque, bueno, como veis, la capacidad que tiene no es mucha, pero, por ejemplo, yo creo que la voy a usar para meterle aquí cuando me llevo mis cosas de tejer, pues mira, puedo meter el marcador de vueltas, puedes meter algunos marcadores, cosas pequeñitas que no quieras que se te pierdan, ¿vale? Yo os lo suelto como idea, también podéis hacerla más grande, podéis seguir agrandando la base e ir haciéndola más grande, ¿vale? La verdad es que no tiene complicación ninguna, vais a ver que es muy fácil, que se necesitan muy poquitas cosas para hacerla. Es que queda muy bonita, como veis, ¿vale? También deciros que, bueno, como ya os he presentado a mini Vanessa, que está aquí conmigo, suelo tenerla por aquí con su tejiendo. Si os gustaría, yo voy a seguir haciéndole complementos y cosas, entonces me gustaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que hiciera así cositas más miniaturas, para que podáis usarlas de llavero o para vuestros muñecos, incluso no para un mini yo, por ejemplo, para la Barbie, para vuestros hijos, vuestros nietos o así, ¿vale? Así que, bueno, dejármelo en los comentarios si os interesan este tipo de cosas. A mí la verdad es que ahora también me está viniendo muy bien hacer este tipo de cosas pequeñas, porque yo os digo que lo primero porque le hago así complemento a mi mini Vanessa, y lo segundo porque ahora de tiempo la verdad es que voy bastante mal, aunque voy a intentar organizarme de alguna u otra manera para poder sacar proyectos más grandes, ¿vale? Pero de tiempo, bueno, pues por motivos personales voy bastante mal ahora, estas últimas 2 semanas, 3 semanas, voy bastante mal de tiempo. De hecho ya habéis visto que el vídeo anterior, la semana pasada, lo subí un día después. Y el anterior creo que también, porque la verdad es que, ya digo que por cosas que yo no puedo controlar, pues no estoy teniendo todo el tiempo que a mí me gustaría. Y no le estoy pudiendo dedicar al canal todo el tiempo que me gustaría. Pero bueno, decidme si os gustan las miniaturas, porque esto se hace en un momento y bueno, pues a unas malas, y yo ya empiezo a tener más tiempo, que espero que las cosas se vuelvan a su sitio y yo tener mi tiempo habitual y poder dedicarle mi tiempo habitual al canal, a mi encargo y todo. Pues podemos incluso ponerlas como un vídeo extra, hacer una nueva sección que se llame miniatura y ir haciendo cositas. Así que bueno, espero que me lo dejéis en los comentarios y me comentéis qué os parece esta idea. Y ya está, la verdad es que no me enrollo más porque es muy facilito, muy muy facilito, y lo vamos a hacer en un momento. Así que os voy a dejar con lo que necesitáis para hacerlo y justo después con el paso. Bueno, para hacer esta mochila en miniatura he usado lana 100% acrílica y he usado de color marrón y color rosa. Pero yo la he hecho porque tengo una mochila, os dejaré si acaso por aquí una foto así, que tengo una mochila de estos colores, ¿vale? Pero si queréis hacerla de otro color, pues podéis hacerla de otro color, dejad volar siempre la imaginación. Para tejerla he usado una aguja de 3.0 milímetros, unas tijeras, una agujita lanera, un marcador de vuelta, un marcador de puntos y unos brochecitos de este tipo, ¿vale? Pero si no tenéis de estos, recordad que podéis usar un poquito de velcro, podéis también ponerle un botoncito y hacerle como unos jalitos, lo que os vaya bien, ¿vale? Pero esto la verdad es que a mí me gusta mucho porque se queda muy guay. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, que además ya lo que voy a hacer va a ser marcarlo, ¿vale? Porque ahora veréis lo que vamos a hacer, lo vamos a marcar ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿vale? Y ahora vamos a tirar y vamos a cerrar nuestro anillo mágico, ¿vale? Es importante, sobre todo en este proyecto, que lo cerremos muy, muy, muy bien, ¿vale? Ahí. Y ahora no vamos a trabajar en espiral, sino que en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 6 aumentos, pero no en espiral, como digo. Vale, yo voy a ir escondiendo este cabo. Aquí estaría el primer punto del primer aumento, que lo vamos a marcar también. Y en el mismo punto, pues metemos y hacemos otro aumento, otro punto, ahí, vale, y ya tendríamos el primer aumento. Y así vamos a ir haciendo aumentos hasta llegar al primer marcador, ¿vale? Que tenemos que tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer lo mismo, Vamos a seguir trabajando por fila y no en espiral, ¿vale? Vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un punto bajo, que yo ya sabéis que lo marco, un punto bajo, y un aumento. Y así haciendo un punto bajo, un aumento, vamos a ir hasta el final de la fila, hasta que lleguemos al marcador anterior, ¿vale? En la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer una cadeneta, giramos y vamos a hacer 18 puntos bajos, que son los que tenemos que tener, ¿vale? Bueno, y una vez hemos hecho los 18 puntos bajos, aún no habríamos acabado la vuelta número 4. Sino que ahora, en esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer 6 puntos, tenemos que llegar hasta el marcador haciendo 6 puntos. Vamos a ir metiendo por los agujeros por donde podamos. Por ejemplo, aquí estaría el primero, ¿vale? El segundo, el tercero, que nos va a costar un pelín más porque están el anillo y está un pelín más apretado, ¿vale? Ahora aquí haríamos el cuarto, el quinto, yo voy metiendo como en los agujerillos que encuentro, ¿vale? El quinto y el sexto. Y aquí, antes de acabar este punto, yo ya voy a cortar, porque yo lo voy a hacer de otro color, ¿vale? Yo voy a cortar el hilo y voy a hacer el cambio de color, ¿vale? Ahí estaría, yo ya he metido mi nuevo color. Y esta sería la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer 24 puntos bajos, que son los que debemos de tener, pero solamente cogiendo la parte de atrás del punto. Y vamos a esconder estos hilitos de camino, ¿vale? Ahí. La parte de atrás del punto solo. Así, sin aumentar y sin disminuir. Que eres cubana. Y sin aumentar y sin disminuir. Así que voy a hacer estos 24 puntos bajos hasta que llego otra vez aquí. Aquí vengo y os explico cómo seguimos. Bueno, y ahora de la vuelta número 6 ya... Bueno, y ahora ya lo que nos quedaría es ir subiendo hacia arriba, dando vueltas de 24 puntos bajos, ¿vale? Yo en principio voy a ir de las 6 a las 12, ¿vale? Pero ya sabéis que esto es también un poco al gusto, ya si la queréis más larga, más pequeña, ¿vale? Yo de todas maneras ya sabéis que por aquí arriba os va saliendo las vueltas que voy dando. Si he dado más de 12 ya os habrá salido. Y también si he dado menos, pues también, ¿vale? De todas maneras, ya sabéis que ahora, si doy más vueltas, os lo diré. Así que, bueno, voy a hacer estas vueltas fuera de cámara y ahora vengo y seguimos. Bueno, al final, como ya habréis leído en la leyendita, que os dejo siempre por aquí, por la parte de arriba, ¿vale? He ido hasta la vuelta número 15, ¿vale? Y en la vuelta número 16 vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2... y 3 puntos bajos, ¿vale? Esa va a ser nuestra vuelta número 16. Y ahora, en la vuelta número 17 vamos a hacer lo siguiente. Una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos 6 puntos bajos. 1, que es el primero y lo marcamos. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenéis que procurar centrar lo que va a ser la tapa de la mochila con la parte esta que hicimos aquí recta, ¿vale? Para que se quede centrado. Yo por eso he hecho los 3 puntos bajos anteriores en la vuelta anterior, ¿vale? Así que bueno, y después de estos 6 puntos bajos que acabamos de hacer, esta sería nuestra vuelta número 17. Y de la vuelta 18 a la 20 vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos 6 puntos bajos. Y así vamos a ir de la vuelta número 18 a la 20. En la vuelta número 21 vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución, que ya sabéis que yo aquí las disminuciones las hago sacando hilo de los 2 puntos que vamos a disminuir y los atravieso todos, ¿vale? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, ahí se me olvidó poner el marcador, bueno, ahí lo pongo, 2 puntos bajos, y después de los 2 puntos bajos vamos a hacer otra disminución. Ahí, ¿vale? Ahora, en la vuelta número 22 vamos a hacer 4 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Y ahora, en la vuelta número 22, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos 2 disminuciones. Aquí estaría la primera disminución. Aquí ya la segunda y la última que nos quedaría. Ahí. Y ya tendríamos la tapa de nuestra mochilita. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser tirar del hilo un poquito, ¿vale? Y cortar. Así, ¿vale? Ahora le daremos forma, obviamente, porque haremos con esto así y así. ¿Veis? Así quedaría. Antes de eso vamos a coger nuestro hilo marrón y lo vamos a meter aquí. ¿Dónde está el cabo? Lo vamos a enganchar aquí donde hemos empezado a hacer la solapita. Lo enganchamos y hacemos una cadeneta y vamos a ir haciendo puntos bajos alrededor de nuestra solapa, ¿vale? Pues por donde vayamos pudiendo, así. Y así se nos va a quedar como más acabadito, ¿vale? Vamos ahí. Aquí que tenemos los 2 puntos bajos, no, antes meto aquí, meto ahí, y ahora aquí que tenemos los 2 puntos bajos, pues hacemos estos 2 puntos bajos, que son los últimos, pues lo hacemos, ahí. Y aprovechamos también para esconder el cabo que nos quedó, ¿vale? De aquí lo vamos escondiendo. Y ya aquí haríamos el último punto. Haríamos un punto deslizado como para cerrar, ¿vale? Y tiramos. Y ahora ya esconderemos los 2 cabos, ¿vale? Como veis, se queda mucho mejor así. Que si no queréis hacer esta parte no tenéis por qué. Pero como veis, como os digo, se queda mejor rematadita así. ¿Vale? Bueno, voy a esconder los cabos, vengo y seguimos. Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería la cuerdecica para tirar y cerrar nuestra mochila, ¿vale? Así que luego irá a doblar así, ahora os explicaré cómo hacerlo, ¿vale? Así que bueno, y vamos a hacer una cadeneta y vamos a empezar haciendo pues un nudo corredizo. Y ya esto también es según al gusto, ya la queramos más larga o más corta o como queramos, ¿vale? 1. Yo voy a hacer, por ejemplo, 30 en principio, 2. Bueno, creo que 30 va a ser un poco corto, así que voy a hacer 10 más, voy a hacer 40, ¿vale? Y ya aquí sí que corto. Bueno, ahí tenemos 40, ¿vale? Vamos a doblarla de la siguiente manera. Vamos a ayudarnos de 2 marcadores, ¿vale? Y vamos a hacer 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Aquí vamos a colocar el primer marcador, ¿vale? Ahora contamos desde este marcador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a colocar en el de 6, no en el que hace 7, vamos a colocar el otro marcador. Y si contamos hasta la solapa tiene que haber otros 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto, ¿vale? Y ahora lo que hay entre marcador y marcador aquí adelante va a ser la parte de adelante. Y lo que hay en estos lados, en los laterales, lo vamos a doblar. Bueno, antes de nada lo que voy a hacer va a ser en una aguja lanera ya, meter la cadeneta. Así, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, doblamos por aquí, de manera que se quede así por la mitad, ¿vale? y por ahí, atravesando esos dos, ahí vamos a meter el primer lado. Ay, que salen tiras la cadenita. Por ahí vamos a meter el primer ladito, ¿vale? Así, que ya se nos quede pillado. Y ahora en el lado este hacemos lo mismo. Voy a meter la aguja ya para tenerla preparada. Ahí está. Y por aquí doblamos también hacia adentro así. Y pasamos la aguja pillando todo, ¿vale? Ahí. Ahí. Y ya estaría fuera. Ya quitamos los marcadores y la podemos anudar, ¿vale? Vamos a hacerle un nudito. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer antes de pasar a la asa va a ser pegarle un cierre aquí, como un brochecito aquí para que cierre, ¿vale? Yo le voy a pegar uno de estos, así muy pequeñitos, ¿vale? Y bueno, se lo voy a pegar fuera de cámara y en cuanto que lo tenga pegado vengo y seguimos. Bueno, pues como veis, ya le he pegado el brochecito y como veis, pues también cierra perfectamente ahí, ¿vale? Y ya también le he pegado una asita, ¿vale? Ahora haremos la siguiente y aquí como para colgarlo por si queremos que sea un llavero, ¿vale? Así que bueno, vamos a por el asa. Bueno, para hacer el asa lo primero que vamos a hacer va a ser un nudo corredizo, pero vamos a dejar bastante cabo porque con ese cabo coseremos una parte del asa, ¿vale? Y después del nudo corredizo vamos a hacer 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tiramos y cortamos, ¿vale? Ahí. Y ahora con la agujita, bueno, voy a abrir la mochila para poder coser. Ahí. Y ahora con estas 15 cadenetas lo que vamos a hacer va a ser coser el asa a la parte de atrás. Esto ya es a gusto de cada una, pero yo lo voy a coser en esta fila, ¿vale? Donde acabaría lo marrón del asa, donde acabaría lo marrón de la tapa, de la solapa, pues una más abajo, ¿vale? Y más o menos aquí, aquí está bien, creo yo, ¿no? A ver, sí, ahí. Y vamos a dar un par de puntadas, pues, para asegurar que no se nos vaya a mover el asa y no se nos vaya a romper, pues, todo lo que estamos haciendo. Y por la parte de atrás, vamos, por la parte de dentro de la mochila, una vez que ya lo tenemos bien sujeto ahí, pues por aquí, por la parte de atrás, donde ya esto no se va a ver una vez cierra la mochila y puesta, pues ahí vamos a dar un par de puntadas para asegurar. Y yo ahora lo que voy a hacer es lo que he hecho en este, un pequeño nudete, pues para asegurarme de que no se va a salir de ahí. No sé. Es una chumina en realidad, pero bueno, a mí me da seguridad al hacerlo. ¿Vale? Hay un nudito chiquitín y ya cortaríamos el hilo por ahí. Y ya nos volveríamos a la parte de atrás y coseríamos aquí abajo. En la última fila marrón que hicimos de lo que es la base de nuestra mochila. En la parte, como digo, en esta última... Ahí, ahí metemos. Ahora, como he dicho, aseguramos el asa, así, y volvemos a meter ahí. ¿Veis? Ay, otra vez ha salido el puto hilo. Así. Aquí la verdad es que como tenemos el marrón, pues podemos coser con mucha más facilidad, no hace falta que lo hagamos tan perfecto. Tira del hilo porque otra vez se me ha salido. Y ya tiraríamos, los sacaríamos por aquí y cortaríamos. Y ya tendríamos las dos asitas de la mochila puestas. Y Y ahora vamos a hacer lo que sería para colgarlo, ¿vale? Y lo vamos a hacer de una manera bastante simple. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Tiramos, cortamos ahí y vamos a coserlo pues aquí, entre las dos asitas. Aquí lo voy a coser yo. Ahí, ya pongo. Eso, damos un par de puntadas pues, para asegurar que no se nos vaya a ir y esas cosas. Así. Y por aquí, tened cuidado de no pillar, no sé si le he dicho, pero de no pillar ni las tiras de donde tiramos para cerrar, ni la parte de las asas, ¿vale? Ya aquí daríamos unas puntadicas para asegurarnos de que no se va a ir. Así. Y yo lo que voy a hacer es que, como dejé cabo en este lado también, pues voy a dar también con este cabo unas vueltas y después voy a hacer como una especie de nudito y ya corto, ¿vale? No sé ni si esto está grabando. Así. Ahí, ¿veis? Lo metería por aquí. Voy a darle un par de vueltas. Así. Para adentro otra vez. Y ya voy a anudar aquí, así. Ahí tiramos fuerte y cortamos. Ya está. Y ya tendríamos también el asita puesto. Ya se quedaría acabada. Solo nos quedaría cerrarla. Y si la vais a usar de llavero, pues solamente tendríais que ponerle, colgarle de aquí un llaverito. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que yo espero como siempre que os guste, que lo hagáis para vuestras muñecas, para la Barbie, para lo que sea, y que sea así pues que me mandéis alguna fotito para yo poderlas ver, que ya sabéis que me encanta. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle manita arriba, suscribíos, que como ya veis somos más de 11.000 y vamos creciendo, y eso de verdad que me hace muy feliz. Y como siempre en la cajita de información vais a tener todos los enlaces de interés, también vais a tener la abreviatura de los puntos, ¿vale? Vais a tener también el enlace a mi red social, a Instagram, y mi correo electrónico por si queréis hacerme algún pedido, alguna petición o cualquier cosa. Y ya está, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.